Bien, amigos, y continuamos con mucho más de Idioma Deporte por ATL Americana de Televisión. Vamos a ver en pantalla rápidamente a continuación lo que son nuestras vías de contacto para que ustedes interactúen junto a nosotros. Nosotros con ustedes y ustedes con nosotros, con lo mejor del deporte. A continuación vamos a ver en pantalla nuestro correo electrónico idiomadeporte@atel.tv. 24 horas de información para todos ustedes, comentarios y dudas o sugerencias, con mucho gusto las vamos a canalizar por esta vía. De igual manera estamos en el Twitter como @idiomadeporteTV. También podemos, a partir de allí, por esta importante red social, conversar y compartir lo mejor del deporte. Continuamos en esta grata visita que nos realizan los amigos, o el amigo Luis Uribarri, de el Maracaibo Fishing Club. Sí, Luis, síguenos comentando acerca de los tipos de pesca que existen y que se practican dentro del Maracaibo Fishing Club. Vemos que tienes acá una serie de implementos que se utilizan para la pesca. Háblanos un poco acerca de eso. Bueno, primero que todo, quiero hacer una diferencia en lo que es entre carnada viva y cebo artificial. Por lo menos, aquí encontramos un cebo artificial, que es un camarón, ¿verdad? Este lo podemos utilizar más que todo para los peces que son muy depredadores. O sea, que pueden ver cualquier movimiento en el agua y ellos de una vez salen a atacar el anzuelo. Posiblemente esta carnada que ven aquí, que es un cebo artificial, lo atacaría un pavón, porque el pavón es bastante agresivo y es uno de los peces más buscados cuando se hace la pesca deportiva y la pesca de bajura. Ah, por aquí estoy viendo como una plumita, ¿no? Sí, esta es una plumita que tiene como unos flequitos, también es un cebo artificial. Esto lo agarra cualquier tipo de pez que sea también bastante agresivo, por lo menos si nos vamos hasta el fondo, podemos capturar un bagre con este señalito. Prefiero, como le estaba comentando a Edwin, es la pesca con carnada viva. Por allá tenemos otro señuelo que es para pescar guabina, me estabas comentando. Exacto, gracias, Alberto. Aquí tenemos lo que es lo que llaman una cucharilla. Lo tenemos en un cordel, no lo tenemos en una caña. No es obligatorio, como dice todo el mundo, utilizar una caña de pescar, porque los cordeles funcionan también como una caña. Simplemente que no obtenemos la distancia la que obtenemos con una caña de pescar. Y asumo que no tendrías la misma pericia que al tenerla con una caña. Es relativo, o sea, el manejo. En cuanto al manejo, es tan bueno con el cordel como con la caña. Simplemente que con la caña no vas a sufrir cortaduras en las manos. Correcto. Es cuestión más de costumbre, sí. Pues de lo que tú estés acostumbrado y de la manera que tú te sientas más cómodo pescando. Alberto, para seguir hablando de la cucharilla, ella cuando le pega la luz del sol, ella empieza a simular lo que es una sardinita pequeña. Ella hace una especie de brillo y eso es lo que atrae al pez a atacar el anzuelo. Muestra el anzuelo que y es cuando ataca triple. El anzuelo, se consigue con un anzuelo que es de tres puntas. Se consigue con esa sorpresa. Sí, ese anzuelo es tan, se pega tanto, pues que tú lo tocas y se te engancha de una vez más. Es que pudiéramos hablar también de un elemento sorpresa con cada uno de los anzuelos. Cada uno tiene su misión, por supuesto, que es capturar a la presa, por supuesto, al pez. Y fíjate que me llama la atención muchísimo que cada uno es diferente. Claro, o sí. Tiene una diferente función, pudiéramos llamarlo de esta manera. Aquí lo importante, o sea, de todo es tener un buen hilo de pesca. Tener la plomada es importante también, porque nos encontramos lo que son las corrientes marinas. Podemos conseguirnos con una corriente muy fuerte y una plomada pequeña no nos va a servir para... Mira, aquí tienes una plomada más grande, ¿verdad? Sí. Una plomada pequeña no nos va a servir para llegar al fondo. Estamos viendo imágenes. De los paseos que hacen con el club a pescar. Ahí estamos en uno de los botes de pesca. ¿Eso es dónde, Luis? Eso es en el agua de Maracaibo, a la altura de San Francisco del Bajo. Así es, y fíjate algo bien importante, la protección sobre todo a nivel de los brazos debido, correcto, por supuesto, a la alta temperatura, al sol, que es inclemente, por supuesto, en nuestra región zuliana. Hay que ir bien preparado, tienen que llevar bastante agua, cremas protectoras, porque el sol... Hidratación castiga. Es vital. Sí, es vital, porque el sol castiga. Continuamos, muéstranos un poco acerca de estos implementos. Por lo menos aquí tenemos dos tipos de plomadas distintas. Por lo menos yo con esta plomada, en una corriente fuerte, no puedo llegar al fondo, pero para capturar peces es indispensable que yo llegue al fondo. Sí, esta plomada es más grande que esta plomada, es una plomada que obviamente pesa más, y esta plomada sí me permite llegar al fondo y medir más o menos al nivel donde pasan los peces. Porque todo tiene su ciencia, todo tiene su técnica. No todos los peces se agarran igual. Muéstranos, a ver, esas cañas que estoy viendo por allá que me llaman bastante la atención. Bueno, estas cañas se pueden armar, ¿verdad? Sí, estoy viendo, déjame ayudarte por aquí. Sí, está un poquito... Enredada, ¿no? Ahí. Sí. Ajá. Esta es una caña telescópica, sí, ¿verdad? Sí, me estás diciendo. Sí, una caña telescópica. ¿Por qué se le llama telescópica?
Precisamente por el sistema. Por el sistema en como la vamos armando. Sí, ya pueden ver el tamaño. Sí. De ser es casi nada. Es una caña pequeña. Sí. Normalmente para hacer surf casting, las cañas son de 10 a 15 metros. Efectivamente. Son la pesca de orilla para tener un alcance más... Esta otra que está por acá, que veo que es de dos piezas. Luis, muéstramela. Muéstrasela a nuestro público. Es una caña también bastante pequeña. Más que todo lo usamos para pescar en el lago, como veníamos comentando. Ya si queremos hacer surfcasting o pesca de orilla. Con otro tipo de armado, por supuesto. Sí. Sí, lo que pasa, Edwin, que hay unas cañas, ¿verdad? Que no se arman, que son todas completas. Pero, okay. Pero para movilizarlas es bastante difícil. Así es. Entonces, mira, llévate una caña de 10 metros a punto fijo, a pescar en las orillas de punto fijo. Es difícil. Entonces, por eso es que tenemos las cañas telescópicas. Que pueden llegar hasta 15 metros y las podemos armar para hacer surfcasting. Sí, te da una mayor distancia, por supuesto. Correcto. Le estoy diciendo, distinto tipo de pesca. Así es. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, amigos. Está bien interesante. Estamos compartiendo y, por supuesto, diagramando todo, ilustrando todo lo que son los implementos para la práctica de un deporte bien, bien tradicional y bien chévere como lo es la pesca. En la próxima parte vamos a volver con mucho más de Idioma Deporte por aquí, por la televisión, y venimos con mucho más de la visita del Maracaibo Fishing Club. Ya volvemos.